Hace un mes dije esto. El resumen de todo este monólogo es que esto es cine. Y sí, Into the Spider-Verse abría una veda que luego siguieron otras series y películas, con un estilo de animación que mezclaba rotoscopia, 2D y 3D, y que conseguía generar sensaciones únicas en el espectador. Llegué muchos años tarde a Into the Spider-Verse y aún así me quedé maravillado por su uso del color en vestuario y ambientación. De nuevo, vuelvo a llegar tarde para decir que Across the Spider-Verse es una de las obras que mejor uso del color y su psicología ha dado el cine hasta la fecha. Me quedé boquiabierto desde el principio, y si es cierto que en cuanto a narrativa y trama esta película no es tan redonda como su predecesora, desarrolla un conflicto muy interesante, y que mejora incluso la pregunta que respondía la primera entrega de esta saga: ¿qué es ser Spider-Man? A pesar de ello, creo que el film habla más a través de su apartado visual que en los diálogos, y es por esa razón que he decidido construir este vídeo con esta estructura. Hablaremos en primer lugar del tono general de la película y después desarrollaremos la narrativa de la misma con base en la psicología del color y visual de todos y cada uno de los personajes para rematar en un metafísico Miles que en esta película se ha ganado mi completo cariño. Pero antes de hacer este viaje a través de la épica, he de hablaros del patrocinador de este vídeo, los superhéroes de los negocios, Odoo. ¿Os imagináis una empresa sin un soporte web óptimo? ¿Sois conscientes de las dificultades que entraña crear una web personalizada sin tener conocimientos o competencias de programación? Pues esa pregunta jamás quedará sin respuesta, porque ahí es donde entra el patrocinador de este vídeo. Odoo es un programa que propone diferentes aplicaciones para gestionar tu negocio, entre las que destaca su editor de sitios web. Con su oferta de primera aplicación gratis es posible crear tu sitio web de manera gratuita y con alojamiento y soporte incluidos perpetuamente. ¡Ya has oído! ¡De por vida! Además ofrecen el nombre del dominio personal personalizado durante un año. Olvídate de cursos para desarrollar tus conocimientos de programación. Con el intuitivo diseño de la plataforma puedes crear tu propia página web personalizada como si tuvieras cinturón negro en programación. En 4 pasos puedes crear de manera rápida la estructura de tu página web. Elegís vuestros objetivos, seleccionáis la paleta de color o subís vuestro logo, agregáis páginas, elegís el tema y listo. Una vez que tu página esté creada, solo tienes que añadir el contenido y personalizar tu página arrastrando y soltando bloques, cambiando la tipografía y los códigos de color, añadiendo fotos o vídeos de vuestro ordenador, y si no te apetece romperte la cabeza, desde Unplash, una biblioteca libre de derechos. ¿Os acordáis de mi página web? ¡Ni el reino de Babilonia! ¡Mira qué grandeza! Si queréis ampliar vuestro negocio, promocionar un evento o simplemente tener un espacio en el que aunar todas vuestras redes sociales, Odoo es vuestra opción. En la descripción contáis con varios enlaces que os dan acceso a mi página web y a la plataforma, donde podréis dar rienda suelta a vuestra creatividad y llevar vuestro proyecto a lo más alto. Si queréis eficiencia, velocidad y compromiso, todo a coste cero, Odoo es vuestro aliado. Muchísimas gracias a Odoo por patrocinar este vídeo. Lo primero de lo que tenemos que hablar es de la continuidad que respeta esta película respecto a Into the Spider-Verse. La primera era graciosa a su manera, tenía gags visuales que enamoraban y personajes muy entretenidos. Esta película lleva al siguiente nivel su contenido cómico y dramático. Todas las escenas están bien equilibradas respecto a tono e incluso sus personajes secundarios son superiores. La primera película, si bien contaba con un mentor y Gwen, carecía de personajes secundarios tan carismáticos como el maldito Hobby. De verdad, podría hacer un vídeo solo de este personaje. Consiguen hacer una parodia de un punkarra antisistema británico brillante sin ser carcas, y eso es muy complicado para una obra tan comercial como esta. Y a veces me cuesta aceptar que Marvel está involucrada en esta película, porque estas dos frases tienen dos valores que faltan en muchísimos chistes del UCM: conocimiento de la audiencia a la que te diriges y calidad de timing. Guys, what's that? It's a metaphor for capitalism. Eso. You're not a joke. Right, gang? Absolutely. Completely unamusing. I don't believe in comedy. En serio, me faltó más de Hobby. Y en las franquicias en las que explotan un personaje hasta sacarle todo el jugo que tiene, me resulta extraño que eche de menos un alivio cómico. Consiguientemente, me gusta cómo esta película habla más con su subtexto que la anterior. Sí es cierto que en la primera entrega hay un mejor trabajo en la trama, ya que resultaba más rítmica y sólida, siempre había un diálogo que aclaraba lo que nos estaba contando la imagen. En esta película se hace todo lo contrario. La imagen habla más que los diálogos, y todo el público se entera de lo que está pasando. Estoy harto de los diálogos
diálogos sobreexplicativos en las superproducciones que tratan a su audiencia como estúpidos. ¿Visteis las declaraciones de los showrunners de The Witcher? A eso me refiero. Es fácil desdeñar al público y hacer aclaraciones para que se enteren. Lo difícil es respetarlo y conseguir transmitirle lo que quieres decir a través de lo visual. Y esta película lo ha conseguido. Vaya si lo ha hecho. Es una masterclass de exposición visual, y este será mi siguiente punto, porque hay que hablar de la psicología de color y el aspecto gráfico. En el año 1810, Johann Wolfgang von Goethe publicó el libro Teoría de los Colores, una obra que inspiró a multitud de artistas y psicólogos para desarrollar el impacto que tenían los colores sobre las personas, tanto en estudios académicos como en el mundo del arte, a través de manifestaciones y expresiones que pretendían ilustrar diferentes estados de ánimo, simbología o patrones. Con los años, la teoría de los colores se expandió y dio pie a numerosos estudios, destacando sobre todo el ensayo de Baheller, quien en 2004 publicó una guía brillante acerca de la psicología del color, desarrollando las teorías iniciales de Goethe y extrapolándolas a las brechas culturales, sexuales e incluso relacionadas con la edad. Into the Spider-Verse, a pesar de su calidad, es una muestra en la que el color no es el protagonista. De hecho, se utiliza maravillosamente bien, pero la película incide mucho más en el aspecto gráfico, es decir, en tamaños de plano, angulaciones, calidad de trazo y montaje. El uso del azul para expresar tristeza, el rojo para la pasión y el negro para la muerte, aun siendo interesante, resulta básico. Que no quiere decir que sea malo, simplemente no es una muestra tan compleja como la que elabora Across the Spider-Verse. Esta película le da una paliza a Into the Spider-Verse en todos los aspectos visuales, y eso se nota desde la introducción. Por lo que, vamos a hablar de ella, y así abrimos nuestro análisis a los personajes y cómo se relacionan con los aspectos técnicos de la película. Empecemos con Gwen Stacy. La película abre como la anterior, pero esta vez la voz en off no es la del Peter Parker clásico, sino que empezamos con Gwen Stacy. Damos pistoletazo de salida con un grupo de ondas circulares que se expanden hasta desaparecer, representando a la batería de Gwen. Los detalles cromáticos hacen aparición desde el primer frame. El fondo es un violeta muy oscurecido, sobre el que van apareciendo colores que se relacionan con su escala cromática, definiendo perfectamente a Gwen, ya que durante la película veremos su recorrido a través de estos colores y sus relaciones armónicas. Rosa, morado, azul, cian. De hecho, en el plano detalle que vemos de la mano de Gwen tocando la batería, podemos ver representada de forma muy evidente la paleta de colores de su personaje, separada por franjas. En un momento sale una corona sobre la batería, de color amarillo, casi dorado, que será un color que aparecerá pocas veces acompañando a Gwen, pero que resulta importantísimo. Quedaos con ese detalle. Toda esta introducción nos muestra a este personaje con su perspectiva del mundo, su entorno y, sobre todo, su estado de ánimo, como en este frame, en el que vemos a Miles y Gwen en su primera interacción. Ella, en un violeta muy azulado, pues es su identidad, y Miles en ese azul que le inundaba en la primera película, que representaba tristeza e indeterminación. También vemos que sus sombras son verdes intensos, un color asociado en estos tonos a la vitalidad y a la energía. En medio, con un rosa muy místico y sensual, vemos una mano, que pretende recordarnos aquella escena en la que a Miles se le quedaba la mano enganchada en el pelo de Gwen. Solo con un frame han mostrado la atracción entre ambos, marcada por el inicio de la adolescencia y una de sus primeras interacciones. Aquí, en otro plano que nos une, volvemos a ver ese amarillo o dorado que veremos muy pocas veces en la historia de Gwen. De nuevo, lo explicaremos más adelante porque necesitamos su contexto para entenderlo. Los planos, según el montaje avanza, comienzan a ser más contradictorios, sin perder la perspectiva cromática de Gwen, pero entremezclándose cada vez más, llegando a ser más agresivos y rayando en la oscuridad y la composición cromática por contraste, dando colores muy duros. Y por fin salimos de su cabeza, para darnos cuenta de que estaba teniendo una tremenda desrealización mientras tocaba la batería con su grupo. Tenemos un plano subjetivo desde la perspectiva de Gwen, en primera persona. Así es como ella ve el mundo. Podemos ver un color que camina a mitad de sendero entre el verde y el azul, con detalles en un azul oscuro y una luz tenue violetada iluminando a las tres componentes del grupo. Esto me recuerda irremediablemente al periodo azul de Picasso, con unos tonos que mezclaban este depresivo color con un verde, que volvía a las composiciones melancólicas y enfermas.
enfermizas. El inicio de esta fase en la obra de Picasso se debe al suicidio del pintor Carlos Casagemas, quien era uno de sus mejores amigos. Esto provocó que la obra de Picasso se transformara de una visión más neutra a nivel cromático a esto: cuadros llenos de desesperanza, dolor y una profunda sensación de tristeza. Gwen pasa de un rosa luminoso y fragmentos dorados, cálidos, a un azul deprimente. El azul por sí solo no es un color que represente tristeza o soledad, también puede denotar calma y solemnidad, pero cuando lo mezclas con un tono verde tan amargo como este, que suele significar toxicidad y enfermedad, acabas consiguiendo composiciones cromáticas muy agobiantes y tristes. Ahora, en el plano general, vemos cómo Gwen brilla en este azul, mientras sus amigas permanecen ensombrecidas, y el telón se ve tímidamente iluminado gracias a la poca luz que tiene Gwen. Es como si ella misma pudiera iluminarlo, pero de forma muy lúgubre. Aquí lo vemos más claro cuando se nos da el acercamiento a ella. Mientras sus amigas son parte del cromatismo del escenario, Gwen permanece azul. De esta forma, los animadores nos están exponiendo cómo de sola e incomprendida se siente ante los demás. Y ahora, cuando ella abandona el escenario, podemos ver el verdadero color del mismo, la iluminación objetiva, un amarillo claro que Gwen estaba absorbiendo con su depresión. Esta forma de separar el escenario también es genial porque incide en esa idea. Abajo vemos la realidad para los demás, mientras que en el de arriba observamos cómo el mundo de Gwen se resquebraja y se hunde en colores cada vez más pesimistas. Ahora se mezclan ambas ideas y vemos el mundo de este personaje, rosáceo, lleno de luz y calidez, mientras ella se alza como el bicho raro de azul, que contamina todo este paisaje tan bello y onírico. Es genial porque poco después vemos el color de la camiseta de su mejor amigo, azul, por lo que no nos cuesta entender por qué Gwen relaciona ese color con su tristeza, ya que más adelante muere en una batalla contra la propia Gwen por ingerir una poción que le convierte en un reptil gigante. Este brebaje, por cierto, tiene un color verde tóxico, que al mezclarse con ese azul apagado, acaba generando el tono que rodea a Gwen siempre. Es decir, el catalizador de la muerte de su amigo combinado con el color de la tristeza es lo que acecha siempre a Gwen, cada vez que recuerda este evento con culpabilidad. Esto lo vemos representado a la perfección cuando vemos cómo el color que acabará invadiendo la rosa vida de Gwen se alza desde las ruinas en las que yace su amigo fallecido, comiéndose todo lo que ella ha querido. En su casa también vemos que los colores se relacionan con su mundo y con su propia identidad, con una composición cromática que integra la luz del amarillo, el rosa de su universo y subtonos un poco más apagados para generar armonía. Ella, en esta composición, es el color tónico y es totalmente contrastante. Resalta, pero para mal. Solo con el color podemos apreciar su sufrimiento, mientras su padre está resaltado de un color de mediación, es decir, aquel que consigue equilibrar la composición cromática. Me encanta el detalle de que Gwen resalte en su casa como una intrusa, y en cambio, al entrar en su habitación, ella resulta el color de mediación, al contrario que su padre, que se convierte en un tónico que resalta, siendo ahora él el intruso en escena. La habitación de Gwen es un lugar seguro, el sitio en el que, a pesar de estar triste, consigue no ser una extraña en el mundo de los demás. Prefiere estar ahí sin molestar que compartir el mundo con su familia o sus amigos, pues se siente una pieza de un puzzle en el que no encajará nunca. Es una forma sublime de expresar la depresión. Vemos cómo, a pesar de la influencia lumínica de su padre, la habitación sigue siendo oscura y tétrica, con estos colores picasianos que mencionaba antes. De hecho, los animadores, para representar este cisma entre padre e hija, parten la pantalla incluso a pesar de que se vea a los dos en el general, para expresar cómo Gwen se encierra en sí misma hasta que se da la vuelta y lo abraza repentinamente. Y esto es precioso. El abrazo, el gesto de cariño entre padre e hija, consigue que la habitación recupere su color, pero solo momentáneamente, solo en ese preciso momento. Una isla de alegría en un mar de dolor que durante un segundo consigue aliviarlo. Aún así, hay algo que no funciona, y os preguntaréis, ¿qué es? El color del padre. Al abrazarle, Gwen le ha contagiado de alguna manera su estado de ánimo y todo lo que conlleva ser Spider-Man. Esto se desarrolla cerca del final de la película genialmente, pero no me quiero adelantar. Poco después, en la escena del buitre, volvemos a ver una representación de conceptos a través de los colores y el trazado. Este marrón aburridísimo y trazado como si de un boceto se tratara, nos enseña que el buitre que aparece en escena desde mucho antes de que nos lo señalen es una anomalía en el universo de Gwen. No encaja en absoluto
absoluto y llama la atención de forma muy evidente, incluso en el framerate, que es inferior al resto de fotogramas del escenario. Después de una escena de acción fantástica, pasamos al momento en el que Gwen se muestra ante su padre y me encanta el contraste con las anteriores escenas, porque al contrario que en este cuadro, aquí todo resulta bien diferente. La luz del padre se vicia con la composición de Gwen, y el escarpado escenario muestra unas fauces de bestia a punto de devorarle. Incluso los escombros en el cuadrante izquierdo parece que dejan el lugar sin salida. Ante esta noticia, su padre no tiene ninguna opción. La revelación lo ha devastado y no hay huida que valga, solo enfrentar algo que destrozará a su familia. Su rostro y el fondo, de nuevo, se vician con los colores de Gwen y comienzan a mutar, a generar contradicciones. De fondo, mientras Gwen habla, podemos observar la silueta de los ojos de su máscara, acechándola y recordando al padre lo que es, una fugitiva a la cual está obligado a atrapar. Una raya oscura y dura aparece tras de él, alineándolo. Esta composición vertical nos genera dos sensaciones. Una es la de la rectitud que acarrea su padre con su actitud. Es un hombre destinado a cumplir con su deber. Por otra parte, también genera una sensación de duda, pues no está completamente alineado sobre ella, sino que tanto en su vestuario como asimétricamente con su figura, podemos ver que no domina un color sobre el otro. Está dudando sobre qué hacer. Este primer plano lo representa aún mejor. La decepción y la tristeza por un lado, y la luz y amor hacia su hija por otro. Pero ahora sí, cada vez su decisión se va tornando hacia el deber. Ya se encuentra alineado, comido por el color azul, tanto de la policía como de la tristeza por lo que va a hacer. Su hija se aleja y parece ser comida por un vórtice que los separa a ambos. Y entonces procede a leer sus derechos para realizar su detención, tomando su decisión y siendo representado por una luz que lo llena, pero ya no de colores cálidos, sino fríos y depresivos. Hasta que su pistola le es arrebatada, es encerrado y volvemos a tener la iluminación objetiva de la escena. Esta introducción absolutamente espectacular remata con el azul de su mundo, recordándole un lugar que nunca será del todo para ella, inundado por el dolor y el juicio, contrastando con el dorado y rojizo portal hacia la libertad de los Spider-Mans, quizá no tan cálido como el amor que siente hacia su familia, pero lo suficiente como para sentirse comprendida y cuidada en un lugar lleno de gente como ella. Es impresionante. Todo lo que cuenta esta apertura a través de los colores podría ser un vídeo solo, pero pasemos a cómo sigue desarrollándose cromáticamente Gwen porque es majestuoso. Todo el sentido de culpabilidad, de miedo a no sentirse aceptada, y también sus inseguridades respecto a lo que ha hecho, si ha sido bueno o malo, y también la imposibilidad de no poder acercarse a Miles, se ve muy bien desarrollado en este plano, que se ha hecho tan famoso, no solo por su calidad y rima con el icónico segmento de la primera, también por su profundidad gráfica. Está en un lugar que ni siquiera es su propio mundo, porque el suyo lo ha abandonado y está patas arriba, y la única forma que tiene de acercarse a Miles es a través de un inocente toque en el hombro. Esa es la muestra de cariño más grande que puede hacer, a pesar del amor que le profesa, por responsabilidad y sabiendo que su vida sería un desastre si se juntara con él. Ella cree que arrastra la desgracia y que es una mala influencia, y este plano, además de realzar el concepto que explicaba en mi primer vídeo, que es la perspectiva que los Spider-Mans tienen de su mundo y cómo lo utilizan como su propia tela de araña, creo que también habla mucho de la situación emocional de Gwen y de Miles. Les imponen leyes y son incapaces de aceptarlas. Pero pasemos al segmento importante, que es el que resuelve muchas de las cuestiones cromáticas de la presentación. Cuando es expulsada a su universo, Gwen vuelve a casa y descubre que la misma se ha inundado del color deprimente que antes solo ella impulsaba. Su padre ya no expele calidez, ahora es frío y lúgubre. De hecho, cuando entra en su habitación, vemos cómo las paredes se iluminan, mientras que todo lo que toca a él, incluido el pingüino de peluche, está manchado de un azul y con transiciones moradas en su piel que delatan su estado de ánimo, y la percepción que tiene Gwen sobre él. Por cierto, este detalle del reflejo en la ventana y el cambio de color para representar la luz y la oscuridad es increíble. Ahora que vemos la cara del padre en primer plano, podemos ver algo que habla más allá de su estado de ánimo. Gwen ha aceptado para sí misma, gracias al conflicto del canon, que su padre debe morir, pues si tratara de salvarlo, acabaría con todo su universo y representaría un peligro para los demás. Habiendo aceptado el destino de su padre, vemos esa cara morada y viciada porque lo que ve Gwen no es a su padre, sino un cadáver andante. Es como si hablara con alguien moribundo. Ya que ha aceptado su destino, a pesar de todo, Gwen ignora a su padre,
y lo que hace en esta escena es cargar contra él para desahogarse, de forma egoísta. A medida que ella tiene su catarsis, su padre permanece en sombras verdes, enfermizas, y acompañadas por ese azul deprimente. Este es un plano que muestra el cisma entre padre e hija magistralmente. Él, alejado en el fondo del cuadro, mientras ella permanece cercana a cámara, alineada sobre su color, que siempre ha sido el rosa, intentando mostrarse como lo que es, pero el color sobre su cuerpo le delata. No habla Gwen. Habla su depresión. Esto se ve magníficamente desarrollado gracias a las paredes de la habitación. Mientras Gwen sigue su discurso, rabiosa por lo injusto que percibe el mundo, el color del lugar se va teñiendo, hacia tonos más oscuros, hacia ese azul que le recuerda su dolor. Incluso vemos cómo las gotas azules en las paredes devoran el rosa, convirtiendo el lugar en un sitio más hostil, más cerrado, más enfermo. De hecho, Gwen ha ido perdiendo ese color y se muestra más neutra. Es como si estuviera transfiriendo su estado de ánimo a su entorno. Vuelve a repetirse el famoso plano de la detención, pero esta vez no hay fauces ni separación cromática. Ambos permanecen en un cuadro equilibrado y casi simétrico, no hay cismas. Y entonces, la película responde con una composición tan fina que me deja sin manos para aplaudir. Obtenemos un plano en el que Gwen vuelve a hundirse en ese azul deprimente, mientras de fondo se nos da un fandango con tonos oscuros, que se obtiene, efectivamente, mezclando el cian y el amarillo con el rosa, generando un color contradictorio, de duda, que es lo que quiere expresar este plano. En el mismo podemos ver un rectángulo imperfecto, ya que las esquinas en la parte izquierda no llegan a cerrarse del todo. Gwen se está encerrando a sí misma en su pesimismo, a pesar de que hay elementos del cuadro que incitan a la esperanza. El enclaustramiento también parece decirnos que no hay salida, y las líneas tan rectas y pulcras suscitan una lectura cuadriculada y simple de la situación de Gwen. El siguiente plano repite la fórmula, pero esta vez sin el rectángulo, ya que el padre de Gwen le dice que ha renunciado a ser policía. El color del fondo ahora se vuelve más rosa, pues perdemos progresivamente la oscuridad del azul. El plano de su padre ahora ilumina los tonos depresivos y los hace un poco más intensos, mientras en el contraplano de Gwen se recupera su escala cromática, el blanco y rosa dominantes. De fondo, vemos ahora cómo la pared devora el azul y se convierte cada vez más en rosa. Estamos viendo el efecto contrario. Volvemos al padre, y de repente vemos cómo el fondo se va haciendo más luminoso, predominando un verde ya alejado de sus tonos tóxicos y enfermizos, más cercanos a un amarillo que se alza como el color dominante en la composición. La habitación, de repente, se vincula a colores asociados a la infancia. En cierto sentido, Gwen está viviendo una regresión, en la que es su padre quien vuelve a protegerla, y no ella a él. Está volviendo a una etapa más sencilla. Los detalles vibrantes y la geometría espacial del fondo mientras se juntan los colores recuerdan a obras propias del constructivismo de las vanguardias. Es como si de algún modo la pieza de puzzle que no encajaba al principio en Gwen se estuviera recomponiendo en la habitación a través de pequeños fragmentos. Ahora todo empieza a tener sentido. Esto contagia a Gwen con una frase que pega bastante fuerte. You're the best thing I've ever done. Y tras él, ahora vemos un círculo. ¡Y qué jodidamente importante es esto! En la película se representan las líneas rectas, cuadradas y rectangulares como algo negativo, como una suerte de imposiciones intransigentes, relacionadas directamente con la lectura determinista del antagonista principal. Todo pasa por alguna razón, todo tiene una causa y un efecto. El círculo representa el equilibrio, un lugar en el que no hay final ni principio. Es la definición de la vida, de la libertad, como si hacían Everything Everywhere All at Once. Mientras muchos hacen análisis maniqueístas y absolutos de cada uno de los aspectos de la vida, esta es mucho más compleja. Es un círculo, una figura curva que también transmite calma, plenitud y libertad sin extremos. Su padre se alza como un santo con esta figura detrás y se relaciona con lo que veíamos al principio de la película. Las ondas vibrantes de la batería de Gwen, circulares, lo único que le permitía abstraerse de su depresión. Es entonces cuando Gwen lanza la telaraña a su padre acercándolo y con ello arrastrando también su composición de fondo, haciendo que el círculo los atraviese a ambos y transforme la habitación, por primera vez en el color de Gwen.
el azul del cielo, el blanco de la pureza y el rosa de su sensibilidad. Mucha gente ha teorizado, por cierto, que esto se relaciona de alguna manera con la bandera trans y que eso querría decir que Gwen lo es. Pero sinceramente, si Marvel y Sony hubieran querido transmitir esto a su audiencia, lo habrían dicho y especificado con pelos y señales y con toda probabilidad se habrían puesto la medalla por haber creado un personaje transexual. Pero aún así, lo sea o no, es irrelevante. Yo veo su combinación de colores como una composición que habla del cariño, la sensibilidad y también la solemnidad inherente a Gwen. Y eso creo que es lo más importante y bonito de su personaje. La paleta de colores ahora no cambia e inunda a los dos personajes, que ahora se muestran en sintonía. Y Gwen obtiene, gracias a su padre y hobby, uno de los relojes que le permite atravesar los multiversos, para terminar creando su propio ejército de salvación con los personajes que desde el principio mostraron como ella más vulnerabilidad y sensibilidad a lo largo de la película. De hecho, esta finaliza con el monólogo de la misma, paralelizando el inicio, no dejando claro que ella sea la protagonista, sino realzando un personaje que ha sido desarrollado de maravilla. Cómo se progresa en su conflicto, su desesperación y finalmente su determinación, dándose cuenta de que el cariño de su padre ha podido alterar el canon, negando totalmente el determinismo tan acérrimo que defendía Miguel, es brutal. Aunque eso lo trataremos luego. Cerramos página con una Gwen espectacular para dar paso al segundo punto, y es el de los antagonistas. Para empezar, hay dos antagonistas en esta película, y mientras uno es el evidente villano sin muchos más objetivos que la venganza personal, otro es el antihéroe que ejerce un control mucho más trascendental en la trama, desatando todo el conflicto interno y externo de la obra, y teniendo mucho más tiempo en pantalla. De todas formas, el villano, a pesar de su simpleza, tiene elementos muy característicos. Para empezar, su introducción es genial, aparece como un ladrón de poca monta bastante inútil, que a pesar de su nula capacidad consigue, entre todo el caos, ser un enemigo bastante hábil y muy difícil de atrapar. De hecho, me encanta cómo la situación de robar intenta ser lo más correcto posible y se justifica hasta el extremo. Empieza como un simple antagonista, que parece será insignificante, pero se va convirtiendo cada vez más en una amenaza notoria y llena de muchísimo peligro, hasta el punto en el que representa un problema para la vida de Miles. Pero lo importante de todo esto es su diseño. Un ser sin rostro y cuyas únicas características son un cuerpo totalmente blanco, aséptico, y su poder, unas manchas negras que consisten en portales temporales que atraviesan el tejido de la realidad. Es una identidad que traspasa lo superficial y consigue calar en el propio aspecto visual de la película. Los colores son importantísimos y una parte clave de la narrativa del film. Que el villano sea un ser representado por el color blanco y negro, ambos extremos cromáticos, me parece una síntesis excelsa. De hecho, son considerados tonos, no colores. El negro es la nada, mientras que el blanco es la combinación de todos los aspectos cromáticos. Son los únicos tonos que no se pueden conseguir. De hecho, todas las pigmentaciones que generan tanto negro como blanco no serán nunca puramente ni blancos ni negros, simplemente grises. Es por esa misma razón que este ser absorbe los colores y los convierte en nada. Es una mancha que funciona como un agujero negro, un vórtice que se traga tanto la felicidad como la tristeza, la soledad y la unión, la violencia y la paz. Es un devorador de realidad. Que sea el villano de la película es todo un acierto en diseño y en propósito narrativo, ya que es profundamente maniqueísta y le mueven motivaciones simples y extremistas. De hecho, si no fuera por este personaje, todos tendríamos más claro quién es el verdadero antagonista, sin debatir acerca del dilema moral que plantea. Y ya que hablamos de él, vayamos a la parte que le toca. Miguel es un personaje interesantísimo, pues más allá de los clásicos antihéroes como Thanos, que detrás de sus métodos hay reflexiones morales interesantes, aquí los métodos no son tan horribles como los de otros villanos más malvados. Es un hombre traumado por creer que, de alguna manera, el libre albedrío es imposible, ya que negar el determinismo en el proceso de la realidad deriva en catástrofes. Eso se le ocurrió cuando negó el supuesto destino, y es por esa razón que ahora cree que el canon nunca puede ser cambiado, ya que eso conllevaría más sufrimiento. Es un pensamiento bastante acorde con doctrinas deterministas más duras, aquellas que creen en la causalidad de forma extrema, aunque eso lo explicaremos más adelante cuando lleguemos a la conclusión. Lo importante ahora es que Miguel es un personaje muy serio y cuadriculado, y en su filosofía ha privado de libertad
libertad a los demás, obsesionado por la teoría de causa-efecto. Su presentación es bastante badass y sintetiza muy bien su carácter, pero no es hasta que Miles lo conoce que no podemos ver todo lo que tiene para ofrecer. Lo que tenemos antes de la interacción son varios planos que pivotan alrededor de él, mientras observa diferentes imágenes como si tuviera cámaras en todos los lugares del mundo. El color resulta interesante porque muestra en estas pantallas un amarillo cercano al naranja, inundando siempre la masa visual de cada composición en la que aparece Miguel. El amarillo, siempre que se acerca al naranja sin ser completamente dorado, resulta el color más contradictorio. Representa envidia, traición, cobardía e inconsistencia. Pero el tono es muy importante, ya que en una versión luminosa también representa calidez, infancia y divinidad. Es cuando se mezcla en esa fusión hacia el rojo que se vicia su significado. Cuando Miles ve por primera vez a Miguel, lo descubre en una plataforma que parece romboidal, pero resulta muy imperfecta. Aún así, la geometría de la misma dibuja líneas plásticas muy rectas y diagonales, denotando algún tipo de inestabilidad emocional, y también poder, implacable y autoritario. Eso se ve perfectamente representado en el plano general que muestra a Gwen y Miles esperándolo mientras desciende. Este tipo se cree más importante que el resto y se ha autoproclamado líder. Las líneas de lectura desde la perspectiva de Miles y Gwen son totalmente diagonales, la superioridad también es notoria por las posiciones y la luz funciona como configuración divina, como cuando vemos los rayos de sol iluminando a los reyes en algunos cuadros. Esa luz azul resulta también celestial, como si se tratara de un ángel, pero también resulta triste en cierto modo. Parece un ser divino hastiado de su naturaleza, y realmente lo es. Es el único iluminado con la naturaleza del canon y cómo esto afecta a todos los multiversos, y eso le ha provocado una profunda depresión y dolor. Tiene que dejar que todos sufran para ser salvados, y en cierto modo eso lo dibuja como un mártir. Las líneas de los rayos, por cierto, son diagonales y en grupos rectangulares, y os preguntaréis, ¿por qué esto es tan importante? La respuesta viene en uno de los planos siguientes cuando vemos cómo Gwen y Miles están alineados sobre una línea recta azul que proviene de la influencia de Miguel. Así como en el inicio de la película veíamos aquella línea recta que representaba la sumisión ante el sistema por parte del padre de Gwen, aquí es lo mismo. Miguel representa un sistema, por eso Hobby lo rechaza desde el principio. Las líneas y los colores están delatando el autoritarismo e intransigencia de Miguel desde antes incluso de que hable. En el plano que tiene de espaldas también lo vemos acompañado de las pantallas amarillas que mencioné antes, y el color consigue representar la contradicción, no solo por el tono y cómo no consigue armonizarse con el resto de la composición, que funciona mediante un contraste cálido-frío del rojo y azul, sino también gracias al ritmo de líneas rectas y discontinuas del plano. Parece representar la fragmentada personalidad de Miguel, impredecible y peligrosa. Pero eso se representa de forma aún más brillante en la película y es a través del color del traje de Miguel. Mientras parecería que es una reinvención del de Miles, el rojo y el negro, en este caso rojo y azul más oscuro, que representaban la fe, este traje a veces cambia el color por un amarillo anaranjado, exactamente el mismo color que el de las pantallas, el color de la traición, el tono más contradictorio de la escala cromática. Esto funciona a lo largo de toda su escena de presentación para realzar su impredecible carácter, y también como constante aviso de lo volátil que es y de la poca confianza que transmite a los demás, pero también es una señal de lo atormentado que está. Es como si él no pudiera controlar el color que proyecta, mostrando también que le duele tomar decisiones que solo provocan más dolor. Esa sensación de responsabilidad y rectitud se quiebra con los colores. De hecho, en la persecución, uno de los colores que más vemos es el amarillo, como en el pasillo por el que aparece Miguel y las transmisiones holográficas. Es más, cuando vemos que Miles escapa con el caballo y tenemos de fondo todas las anomalías, entendemos también parte del significado de este color. Es un recordatorio de la destrucción del multiverso, aparte de su sentido contradictorio, lo cual tiene sentido porque estamos hablando de anomalías contraproducentes. Iba a hablar de la batalla del tren y toda la escapada de Miles, pero para eso creo que habrá que pasar al siguiente punto del vídeo, que es Miles Morales. Desde el principio, la historia de Miles continúa la de la primera película. Con la responsabilidad de ser Spider-Man, llega un punto en el que no puede mantener a todo el mundo contento por seguir con su alter ego, y eso le sigue causando brechas familiares y que cada vez se hacen más grandes. Es quizás la única parte de la película que se me hace bola, porque ya lo hemos visto en miles de Coming of Age. De hecho, lo único que lo aliviaba era la parte de la mancha, pero seamos sinceros, hasta la mitad de la película no se pone interesante. Y es también en gran parte por un uso del color mucho más sofisticado.
Si queréis todas las curiosidades de la persecución tras rechazar el plan de Miguel, miraos el vídeo que sacará J. Gulen en unos días. Espero, a lo mejor cuando publique este vídeo ya está subido. Ya sabéis que ese no es mi estilo y me quiero centrar en el análisis cinematográfico, pero he de mencionar una que es el momento referencia al bueno, el feo y el malo de 1,5 segundos que me sacó una buena carcajada. De esta escena me quedo con el dinamismo que proporciona la música y con el pulso que se le imprime. El montaje es métrico y sigue un compás muy potente, lleno de referencias a cada segundo y descompensaciones a través de angulación y tamaños de plano. Pero lo bueno empieza cuando se sale del cuartel de los Spider-Mans, que es justo en el momento que Miles salta por la ventana. Me encanta cómo toda la secuencia de escapada se estructura en tres partes, todas elaboradas para respirar, con diálogos emocionalmente relevantes y con tres planos que ilustran lo extremo de la situación. En primer lugar, tenemos este plano general, que se descompensa para mostrar a Miguel en una situación de aparente superioridad hacia Miles, ya que vemos que este no tiene un plan y busca escapar a la desesperada. Más tarde, en medio de la pelea con Miguel, en la que predomina un color amarillento, resaltando la amenaza del antagonista, Miles consigue escapar de Miguel cuando este se queda con su pulsera, poniéndolo por encima, pero solo eventualmente, en el segundo golpe de efecto de toda esta escena. El plano se descompensa en un holandés que pone no solo por encima a Miles por la altura, sino que lo eleva a través de girar el eje. Es decir, la cámara nos está insistiendo en que Miles ha ganado este pequeño pulso, pero no definitivamente, es una victoria momentánea que le da tiempo. Ya que en el momento que lo hace, en el clímax de toda esta pelea, cuando gana, lo que se nos muestra es un plano objetivo del escenario. Es decir, un tramo completamente vertical que asciende, no uno que avanza horizontalmente como anteriormente, y culmina a la perfección toda la construcción. Mientras después del primer golpe de efecto teníamos el momento de calma con Peter, el mentor de Miles, tras el segundo golpe tenemos el momento de tensión alargada, cuando todos admiten que conocían el plan de Miguel, para decepción de un Miles que, en efecto, había planeado cada uno de sus movimientos. Toda esa catarsis que parecía construida hacia la derrota de Miles, ya que vemos cómo momentáneamente acechan ráfagas amarillas que cambian todo el plano, engañándonos y haciéndonos creer que son influencia de Miguel, la realidad es que eran durante todo ese tiempo ráfagas que llevaban apareciendo desde que Miles se quitó la pulsera, pues sin ella es una anomalía más. Las ráfagas funcionan como un engaño visual y narrativo sin que se incida en ellas. Es brillante. Ese clímax que mencionaba se da después de una frase que define toda la filosofía de Miles en la película. Puro compatibilismo. Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah, I'm gonna do my own thing. Y os preguntaréis, ¿de qué coño estás hablando, Jordi? Y yo os digo, esperaos, pibes, pequeños saltamontes, porque aún queda por analizar el último segmento de Miles en cuanto a color. Luego os cuento la profundidad filosófica de la película. Por cierto, antes de que Miles vuelva a su mundo, las ráfagas pasan de ser amarillas a la verdadera naturaleza de Miles, el verde y el morado, los colores de su tío Aaron y la vitalidad y caos que representa el propio personaje. Me encanta. Pero venga, pasemos a mi parte favorita de la película, que es esa lúgubre muestra de Prowler. Antes de ver absolutamente nada de Prowler, a mí había cosas que me escamaban precediendo el gran giro de guión y estaba presente todo ese tiempo en el color. Al principio de la película se incide tanto en los colores del universo de Miles que llega a ser cansino, pero se hacía por algo. Ese azul y rojo suave, casi pastel, son importantísimos, porque representan su naturaleza en esa realidad. En cambio, cuando llega al mundo de Prowler, se ve desde que su madre abre la puerta que el verde irradia la casa. Y además, más que la propia habitación, que compone verde y morado, también tenemos la indumentaria del propio Miles. Es verde y morada. Están en su maldita ropa. Los colores de Prowler. Desde el primer segundo que pisa este lugar, la película nos está gritando que no es su hogar. El montaje entre Gwen, fuera de la casa equivocada, y Miles dentro de otra completamente diferente, consigue engañarnos a la perfección si no atendemos a la composición cromática. Porque en una domina el verde y el morado, y en otra el azul y el rojo. Y prepara un preámbulo que será grandioso. El momento en el que llega Aaron, gracias a la cámara lenta, el uso de los colores viciados, tóxicos, amenazantes, los movimientos que consiguen helarnos la sangre y enfatizar los sentimientos contradictorios de Miles, es una escena fantástica. Es su tío, al que ha querido tanto, pero no es realmente él. Y además,
Esta vez, él no cuenta con sus poderes. Lo lúgubres que se ven los lugares y lo bien ejecutadas que están las composiciones cromáticas son dignos de aplaudir. El trabajo artístico en esta parte consigue transmitir extrañeza y una sensación de caos tremenda, un peligro que acecha en cada esquina. El exterior, iluminado completamente de morado, luce letal y también nocivo. Pero sin duda, lo mejor que tiene esta parte en cuanto a composición cromática es el lugar en que es encerrado Miles. Por primera vez, el rojo y azul son peligrosos y aterradores. La mezcla dura y antiarmoniosa que representaba antes es tremendamente tétrica, y solo nos puede recordar la incesante y perversa ambición de Miguel. El lugar parece el mismísimo infierno, y los únicos colores vivos que podemos ver son los que se forman producto del puñetazo que Aaron da al saco de boxeo. Los ventanales también refuerzan la idea de una prisión, y esta imagen del Prowler Morales... En fin, material de pesadillas. Parece un demonio al servicio de Satán preparado para destripar al pobre Miles. El final es un poco cortarrollo, sobre todo porque se venía la mejor parte, pero entiendo que Marvel nunca permitiría una película de 4 horas para uno de sus productos, por lo que decidieron cortarlo con un cliffhanger bastante efectivo, porque ahora pagaría una cantidad ingente de dinero por ver la continuación. Ahora sí, vamos a la lectura final de la película, que es el conflicto moral y filosófico que plantea y cómo lo resuelve el propio Miles. Principalmente, lo que plantea Miguel como problema para las diferentes humanidades en todos los posibles universos es la alteración de sucesos que deben ocurrir para que la realidad siga su camino. Esta es una lectura profundamente determinista. El determinismo en filosofía se refiere a toda aquella doctrina que defiende de que todo aquello que ocurre, no solo físicamente sino también psicológicamente, está causalmente determinado por una cadena de causa-efecto. De hecho, niega todas las casualidades. En la película se abarca el determinismo desde la perspectiva epistémica, es decir, no alterar un evento que debe ocurrir, ya que eso modificaría el futuro, causando graves consecuencias. Si bien la posición de Miguel es de antihéroe, ya que deja ocurrir cosas terribles, a pesar de que todo tiene un propósito salvador, lo que le vuelve un antagonista es que se enfrenta a los deseos del protagonista. Y Miles está en contra de dejar morir a su padre, aunque tenga que ser el curso natural de las cosas. Esto podría verse como una posición antideterminista, y a lo que más se acerca, por la actitud de Miles, es al libertarismo metafísico, ya que él cree en el libre albedrío y en la voluntad por encima de todo. Lo menciona precisamente cuando todos le confrontan para cumplir con el determinismo de ser Spider-Man. Miles siempre ha sido muy caótico en sus decisiones, y es normal que piense que el determinismo es dogmático. El tema es que, a pesar de que parece que Miles se enfrenta al determinismo con su posición contraria, la realidad es que aborda el problema desde una posición compatibilista. El compatibilismo, al contrario que ambas doctrinas que he mencionado antes, cree que tanto el determinismo como el libre albedrío son compatibles, y que de alguna manera es posible creer en ambos sin ser lógicamente inconsistente. Esta postura defiende la autonomía, y al libre albedrío como el elemento que nos permite actuar según nuestra propia motivación. Es por esa misma razón que Gwen, a pesar de romper el canon revelándole su identidad a su padre, consiguió que dejara su trabajo como policía rompiendo el canon establecido de todos los Spider-Mans. De una forma, la acción de Gwen es determinista, ya que hay una causa-efecto, pues lo que causó que su padre se salvara fue su propia acción, pero la tomó no porque estuviera predestinada a hacerlo, sino por elección propia. Es una posición que casa con el compatibilismo y, de nuevo, vuelve a hacer que nos preguntemos ¿qué es ser Spider-Man? Lo define Miles Morales cuando lucha contra Miguel y todos sus secuaces, llegando a convencer también a multitud de otros Spider-Mans. Spider-Man puede contra todo, y lucha contra todo. Da igual si no puede hacerlo, dan igual las condiciones, el canon, las posibilidades o la integridad. Spider-Man lucha contra la ruptura de la realidad y también por salvar a la mayor cantidad de gente posible. Un verdadero héroe no elige entre una calamidad u otra. Un héroe elige salvarlo todo, por muy complicado que sea. Y siempre hay una solución, siempre hay una forma de conseguirlo, aunque parezca imposible. Miles es el mejor Spider-Man porque cuestiona, no obedece, porque cree en la salvación total, y no hay nada más Spider-Man que poner en duda tanto el libre albedrío como el determinismo. Spider-Man es equilibrio, Spider-Man es poder,
y Spider-Man también es responsabilidad. Hasta aquí hemos llegado. Spider-Man Across the Spider-Verse es un diamante en bruto. Y en cuanto a storytelling y ensamblamiento visual, probablemente la mejor película de animación que he visto nunca. Una obra de auténtica orfebrería cromática, con mensajes que nos alientan a cuestionar los extremos y el sistema, y que a nivel emocional funciona como un puñal en el corazón. Me dejo muchas cosas, pero quería centrarme en los aspectos visuales de esta película que me han enamorado hasta las trancas. Y además, no quería hacer un vídeo de 4 horas. Si queréis más análisis así, os animaría a que me dejarais un like, un comentario y los compartieseis con vuestros amigos y allegados. También os animo a que suscribáis si no lo habéis hecho aún. Muchísimas gracias por tragaros un vídeo tan larguísimo. Me ha encantado volver a este formato. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz. E id en paz.